examen más grande que pueden tener dos actores, dos locos andaluces que empezaron sus andanzas allá por hace ya 10 años y que veíamos esta noche como algo totalmente lejano. Y tal y como soñamos esta noche, y no sé si se habrá ido porque me dijo que quizás tenía que irse, no lo sé, que fue la primera persona que confió en serio en Dos Hombres Solos sin Punto con ni nada, que nos dio la oportunidad de abrir, nos abrió las puertas de su teatro, nos ha tenido temporadas completas y ha conseguido que España entera se entere de que Dos Hombres Solos sin Punto con ni nada existe, y es mi amigo y productor precisamente de La Ratonera, Jesús Sánchez Remate, que no sé dónde está Jesús. ¿Estás aquí o no estás? Gracias, gracias, gracias. Fue el primero que tuvo. Sin tu cariño y sin tus consejos, Betty, mi ciego, yo no estaría aquí hoy. Tú lo sabes. Gracias, corazón mío. Gracias de verdad. Si se me olvida, si yo digo, por ejemplo, ¿te ha gustado? Tú tienes que decir. Yo digo, ¿te ha gustado? Tú tienes que decir. A mí sí, a ti no, a mí sí. Que eso es un asco. ¿Qué es eso? Corazón en la mano. Falquita y sangre. Señores, que si no nos vemos antes, ¡feliz Navidad! ¡Adiós! Bueno, consejos en realidad, ánimo también, ánimo, y sobre todo es que Manuel es un ser humano como la copa de un pino, aparte de un gran actor, aparte de que te digo muy inteligente, pero a veces él me decía, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas de él? Yo lo que pienso, no lo que tú tienes que hacer ni mucho menos. Entonces, no es que le hubiera dado consejos, sino que él tal vez ha captado un poco la tranquilidad mía. La paz que le dan de ciertos momentos, que estaba muy agobiado porque también, por ejemplo, esto aquí de Madrid es muy importante para él y para cualquier artista. Entonces, consejos, pues de una vieja que lo quiere y que lo admira, simple y llanamente. Una señora con muchísima experiencia en el mundo del arte, de la música y de todo, y que evidentemente pues para él era, pues es un honor tenerla cerca y poder contar con su amistad y con sus consejos o con sus críticas positivas, negativas, porque de todo se aprende. Bueno, yo creo que el teatro lleno de pie, este señor, igual que Rodrigo Ponce, que son los dos maravillosos, ponen de pie a todo el mundo. Sí, sí, además que yo he ido ya varias veces a la... Entonces, porque son íntegros. Ellos no son, son personas que tienen muchísimo éxito, lo han tenido en toda España. Y entonces, cada actuación que hacen es como si fuera el primer día, con la emoción, con el sentimiento, con las ganas de... Entonces eso es muy importante, un artista nunca se debe perder eso, el respeto al escenario, y no porque yo, bueno, yo he llenado los teatros y lleno aquí, no, esa cosa de decir, cada día me tengo que esforzar más. Bueno, pues ya ves, Manolo, lo que te quieren, las palabras que te dedican, entonces yo creo que esto le va a subir más a ellos ese entusiasmo. A los dos, porque también he visto al niño llorando también, sí. También. Sí, sí, me lo llora a Rodrigo. Yo creo que es la primera vez de todas las veces que yo he estado con él. Muy, muy difícil, porque él se aguanta, pero ya no, ahora no ha podido más. Bueno, son maravillosos, maravillosos los dos, son extraordinarios. Yo ya había visto la obra en Jerez, que fui exclusivamente a verla, y de verdad me encantó, y hoy me lo he pasado bomba, de verdad. Tiene que venir la gente a verlo, porque no han visto nada más graciosa ni nada. O sea, es muy de la calle de Jerez, claro, yo soy andaluce y a mí me han hecho mucha gracia, de verdad. Bueno, pero han puesto al público de pie de Madrid aquí en el Teatro Amaya. Sí, sí, ¿eh? Sí, es verdad. Ellos querían venir a Madrid, que cuando yo los vi en Jerez, ¿y cómo entramos en Madrid? Digo, en cuanto os conozcan, pues os va a parecer, y verdaderamente se ha portado muy bien el público con ellos y ellos con el público, claro. Bueno, que me ha parecido que estoy afónica de lo que me he reído, de verdad. Y además se lo he dicho a Manolo, yo no me esperaba que fuese tan espectacular, ¿no? Y como lo he dicho, digo, estás cuajado, ahora está en tu mejor momento. Me ha encantado. Es decir, 2 horas y media, dos personas solas en el rey, no es fácil, ¿eh? Para nada, para nada. Pero, hijo, el que tiene arte, pues tiene arte. Sí, sí, Manolo y el compañero son de verdad
dos artistas inconmensurables. Yo a Manolo lo conozco hace muchos años, hemos trabajado en programas de televisión juntos y la verdad es que como cómico, vamos, la obra es una obra que, aunque la hayas visto, como siempre improvisan y sí, sacan cosas sí. nuevas, siempre la ves diferente. Ellos se lo pasan bien, sí, se ríen, se meten con todo el mundo, pero todo el mundo se ríe. Sí, sí, no, sí, porque lo hacen de una manera... Cuando el humor es tan natural, tan, y tan llano, y sí, tan, sí. pues la gente no se enfada. Tan jerezano, ¿no? Sí, tan jerezano. Hombre, te voy a decir una cosa, Cádiz es la ciudad española donde hay más gracia. Si no, ahí están los carnavales esos que tenemos sí, ya sí. mismo, que son el ingenio por el ingenio, con las coplas, con las canciones esas que y hacen. Además, y en Cádiz te llaman de todo, hijo de puta y todo, pero sí, te ríes. No. En Cádiz te lo dicen de una manera sí, que no. Sí, sí, sí. Que la verdad es que no, es un humor muy especial, hay que entenderlo. Entonces, yo que he estrenado ya tantas obras en Madrid, pues sé lo que son los nervios de estrenar a Madrid. Pero como Manolo, después de 10 años, viene con la obra tan hecha y está allí como el que estaba andando por su casa, pues la verdad es que no lo he visto nervioso para nada. Si tenía nervios, lo tenía por dentro. Yo le he preguntado y me ha dicho, no, al principio, pero seguro, cuando he dicho... Alguno. Dice, en cuanto he dicho, dice, antes sí, pero en cuanto he empezado a hablar, ya se me ha quitado todos los nervios. Ya me se ha olvidado y he hecho... Y pasa eso. Cuando tú tienes muy dominado el papel, lo malo es cuando tienes inseguridad en un estreno, pues a ver si me equivoco, si me sale mal, pero ya después de 10 años haciendo la misma obra, pues llega con una seguridad muy grande. Nos hemos reído mucho porque la verdad es que decían verdades, sí, vamos, sí, sí, bueno, sí. muy simpática la obra, muy bien, y nos hemos divertido mucho, que la verdad, que venga la gente que se lo va a pasar fenomenal.